Listos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos vean, ¿verdad, mi querido don Tomás? Sí. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por permitirnos una vez más estar pues en esta mesa compartiendo con uno de nuestros personajes históricos de Quintana Roo, de la política local, que es muy joven todavía para, a comparación de otros estados. Ese relato de don Tomás con Jonathan Estrada, y tengo el gusto primero que nada de darle la bienvenida a mi querido amigo, hermano, don Tomás Contreras. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, contento y feliz de estar acá en este momento. Pues, ¿qué le parece si presentamos al personaje? Desde luego. Es un personaje que yo lo voy a definir de esta manera. Alguien que surgió en la política, quizás como muy pocos han surgido de manera sorpresiva, en un municipio joven, muy joven, que de pronto conoció a un empresario con sangre política y que llegó para quedarse, porque después de ser presidente municipal del municipio en aquel entonces más joven de Quintana Roo, estamos hablando del noveno municipio de Solidaridad, donde se ubica la ciudad de Playa del Carmen, después de ser presidente municipal, pues empezó a ascender en su carrera política vertiginosamente. Llegó a lugares impresionantes de la posición política estatal, incluso mejor que muchos de los que habían hecho carrera política de muchos años, desde jovencitos incluso. Él es Gabriel Mendicuti Loría. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias, Jonathan, es muy generoso. Expresidente municipal de Solidaridad y ahorita regidor. Regidor, muchísimas gracias, don Tomás. Un gran maestro de la política, increíble, respetado, respetable, siempre, como pocos políticos en este estado. Le felicito. Gracias. Y la verdad, gracias por estar con nosotros, porque sin duda Gabriel Mendicuti tiene mucho que contarnos y que decir. Uy, claro. ¿No? Vamos a decir salud. Salud. Por la bienvenida, salud, a Gabriel Mendicuti. Siempre es bueno un buen tequila para aflojar un poquito la tensión, ¿no? Así es. Gabriel, yo te digo Gabo de cariño. Muchos te decimos Gabo, por obviamente por Gabriel. Yo creo que vamos a partir desde el principio. Y el principio de Gabriel Mendicuti en la vida política de Quintana Roo surge cuando, pues de pronto te nombran aspirante y precandidato a presidente municipal en el 2002. Efectivamente, en 2002. Claro, en esa época las campañas o precampañas eran... No, te nombraron en el 2001. En el 2002 entraste. Sí, en 2001 comenzó la precampaña. Así en octubre, es. Noviembre. Para estas fechas, precisamente, octubre, noviembre. Es una campaña larguísima que culminó en las elecciones de marzo. Rendidas protestas en abril, ¿no? Si bien me acuerdo. Una precampaña muy larga, porque eran internas. Después venían las constituciones. Sí, claro. Pero muy, muy interesante. Recuerdo que acababa de dejar la dirección general de ABC, me invitan a participar, y nunca jamás había estado en la política. Y entro como experiencia de vida. Ganar, bueno, pues se ganaba bien, pero no estaba en mi proyecto de vida, nunca. Yo escribí mi proyecto de vida a los 30, 31 años de edad, puse todo lo que iba a hacer y hacer, cumplí un 80, 90%, pero la política nunca la escribí. Pero, a ver, o sea, tú estabas como director de, o gerente, ¿qué eras? ¿Gerente o director? Gerente general. Gerente general, sí, ¿no? De ABC, de ABC. Una bloquera, como se le dice coloquialmente, una empresa que hace, que construye blocks y vigas y otras cosas, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y, ¿quién te dice o quién te invita? Miguel Ramón Martínez Azuete, el que era presidente municipal en funciones en ese momento. Me invita a participar, él tenía dos precandidatos que a la hora cero cayeron. Dijo, necesito a una persona que no esté en el ambiente político. Pero tú no vivías en Playa. Sí. Sí, yo en Playa vivo desde el 93, 92, 93, Jonathan. Acuérdate que construí Otojocú en el 92, 94. No. Hago ese fraccionamiento, Zacpacal. En el 95, 96 comenzamos a instalar la bloquera de Playa del Carmen. Ya vivía yo allá. Era lo que mucha gente decía. Ibas y venías, ¿no? Porque digo, tu oficina estaba en Cancún. Yo me quedaba cuando menos 3 noches en Playa del Carmen y 4 noches acá.
porque siempre he sido de arrancar temprano las plantas, la construcción también, pues me quedaba yo 3 o 4 noches en playa y 3 o 4 noches acá, dependiendo los días, desde el 92 específicamente, Jonathan. O sea que en Playa del Carmen llevo poco más de 29 años. Es en ese momento que me invitan, participamos, y la verdad, es una respuesta impresionante de la gente. La clase política era muy joven, ¿no? Estaba, digamos, un tanto dispersa. Había un grupo muy fuerte, que era el de don Ramón Severo Novelo. Efectivamente, que nos apoyó. Y que fue el que te apoyó, de hecho. De hecho, profesor, coordina mi campaña. Así es. Mucho afecto hasta el día de hoy. Es un gran maestro en las aulas y un gran maestro de la política. De verdad, un tipo muy respetado. Y la clase política te recibe aparentemente bien, pero sí hubo una fricción. Hubo rompimiento. Javier Cal se va a un partido. Marciano Toledo se va a otro. Competimos contra el PAN, que era Alfredo Soto. Javier Cal se va a Convergencia. Convergencia. ¿No? Marciano al Verde. Al Partido Verde. William Luque al PRD, uh-huh, con ustedes. ¿Cómo no? Y eso nos ayuda también, se pulveriza el voto y ganamos contundentemente, casi 2-1 a todos los contrincantes. Pero William era tu amigo, ¿no? Antes de... Sigue siendo. Sí, yo no entiendo a esos tipos que se pelean en la política. Bueno, pero es que le... Yo siempre digo que la política... Le mandaste a abrir la playa y destrozar su hotel. Es un partido de béisbol. Puede haber diferencias, puede haber jugadas fuertes, pero si no hay mala intención o ganas de lastimar o de molestar, yo creo que terminando el partido se da la mano y continuamos. Bueno, es que esa playa, esa calle siempre existió, Jonathan. Sí, él siempre la invadió. Le ponen un muro. De hecho, si tú pasas frente a Tohoku y sigues de largo, allá llegas. Yo me acuerdo cuando estábamos construyendo Tohoku. ¿Pero quién se la autorizó? ¿Quién autorizó eso? Nadie, ¿Javier Cal? ¿No? ¿Alguien tuvo que haberse lo permitido? No había autorización. De hecho, Miguel... ¿Alguien se lo tuvo que permitir? Bueno, alguien lo permitió, pero de hecho Miguel inicia un juicio para botar esa barda. Y tú le das continuidad. Gana el juicio Miguel, pero no bota la barda. Entonces cuando llega, mira, tengo esto, nada más no lo ejecuté. Bueno, pues la ley se aplica. Y sí, tuvimos fricciones allá, pero William, hasta el día de hoy, un gran amigo, una persona que respeto muchísimo. Ganas con muchos votos, pero con un margen muy cercano con tus competidores, ¿no? No, estuvo, ganamos allá con casi 2-1 a todos. Estuvo muy de cerca Javier Cal y es que Marciano. No había muchos votos. De hecho, yo tengo, si mal no recuerdo, 5,000 o 6,000 votos y todos los demás 3,000 o 4,000, la misma diferencia de 1,500 o 1,800 votos, el más cercano. Porque se pulverizó Soto, Marciano, William y Javier Cal, 4. O sea, se divide la elección en 5. Y quieras o no, 5 más o menos tenían clientela, pero con la operación del equipo y del profesor Severo, entre otros, logramos la victoria. Claro. Es muy interesante por la época y por la génesis de los grupos. En ese momento, el eje de la política ya no estaba en Chetumal. Estaba en Cozumel Playa. Allí surgían los proyectos y surgían los cuadros políticos que estaban asumiendo la responsabilidad de gobierno. Y es en ese momento, y eso explica por qué un líder nato como Gabriel Mendicuti puede saltar hábilmente desde lo empresarial, desde la gerencia, al ambiente político, que es totalmente diferente y que hay que entrarle de otra manera, ¿no? Y Gabriel puso de moda la frase, yo no soy político, pero era más político que los políticos. Claro, no, es que Gabriel es un animal político, o sea, no puede ser de otra manera. A lo mejor lo de gerente lo estudió, le costó trabajo aprenderlo, pero lo político le viene natural, ¿no? Es un animal político. No, son puras historias. Es que es hermosa, la política es hermosa. Si la política, en la política sirves a la gente, te ocupas de la gente, te pones en los zapatos de la gente, te da una energía impresionante. Si te gusta servir. Si gusta servirte, por supuesto que no es el lugar donde debes estar. Si fuera solo empresario, a lo mejor los rencores surgen, pero él dice... En política todo es un juego, nada es personal. O sea, como el béisbol. Como el béisbol, igualito, exactamente. Idéntico. Igual. Sí, así es. Idéntico, ¿no? Idéntico. Pero incluso hace un rato mencionaba usted que la política y la empresa
son diferentes. No son tan diferentes. Sí, claro, ahí hay poder también. También hay poder, claro. Pero las formas son casi las mismas. Los fines son casi los mismos. Ya me invitaron a La Salle a dar una ponencia y me dijeron que yo llevara la diferencia entre la administración pública y la administración privada. Fue una de las primeras ponencias que me encantaron, ¿no? En la escuela, porque llegas a la conclusión que es exactamente lo mismo. Tienes recursos materiales, recursos humanos, equipo, maquinaria. El objetivo es lo mismo, utilidad, ganancia. La forma de medirlo, totalmente diferente. Una empresa que no genera dinero, que no genera utilidades, va a desaparecer. Y va a desaparecer porque tiene que pagar personal, tiene que pagar impuestos y tiene que repartir dividendos. Bueno, el gobierno es igual. El gobierno es exactamente lo mismo. En el gobierno, ¿cuál es la utilidad? Una empresa pública es rentable si la gente tiene todos sus satisfactores. Si tiene seguridad, recolección de basura, agua, energía eléctrica, calles en buen estado, eso es utilidad. Dígame qué gobierno que genera utilidades al pueblo cambia. ¿Tú consideras que tu administración como presidente municipal de Solidaridad la guiaste, la dirigiste como a tus empresas? 100%. 100%. Tal vez en esa ponencia lo descubrí. Dije, a ver, si logro que la gente tenga seguridad, tenga empleo, tenga salud, tenga calles en buen estado, alumbrado, ¿saben qué? Esa empresa va a ser una empresa rentable. Y el Solidaridad del 2002-2005 fue una empresa altamente rentable. Tan es así que la siguiente elección la ganamos con el 90% de los votos. El 90% de los votos nos lo llevamos nosotros, 86-87%. Sí, eran otros tiempos. Pero 3 años después, Jonathan. Ahí pasó un fenómeno muy interesante que bueno que me lo recordó porque por poco se me olvida. El gobierno de Quintana Roo, el gobierno estatal de Quintana Roo, no tenía la fortaleza política que tenían algunos ayuntamientos como Solidaridad. Es decir, Gabriel Medicuti tenía mucha fuerza para gobernar, muchísima. Y lo dejaba entrever en cada reunión, en cada evento, en cada acción que desarrollaba. ¿Qué te da la fuerza para gobernar? Obviamente, en primera instancia, tu actitud. Y la segunda, tu aptitud. El pueblo. Si el pueblo no está contento, si el pueblo no está a gusto con lo que haces, no tienes fuerza. Pero tú no eras populista. No, jamás. Tú no eras populista. Pero no hay que ser populista para que te quiera la gente. Pero desarrollaste, es decir, hiciste un crecimiento en Solidaridad tan grande, porque fue donde más se invirtió en fraccionamientos, en plazas comerciales, en centros comerciales. Proporcionalmente hablando, ahorita tal vez haya más inversiones, pero en ese momento fue impresionante lo que se invirtió. A comparación de un gobierno a otro, porque sí, no, claro. Con Miguel Ramón fue distinto a contigo. Contigo se creció al 200-300%. Sí, con 350-400%. Y ahí se veía precisamente la mano. Porque el migrante llegaba y no tenía casa y de pronto, con el crecimiento de la vivienda, podía tener acceso a la vivienda. En el béisbol hay un lema, un dicho no escrito. Tú tienes que escoger a los mejores jugadores. A los mejores. Pero una vez que los escojas, los tienes que dejar jugar. No puedes batear por ellos, no puedes correr por ellos. ¿Quiénes eran los jugadores en Playa del Carmen? No eran solo los que allá vivían, los que no vivían. Nosotros construimos de ese pueblo de 50 o 60 mil habitantes de mi época, construimos y pensamos para los que iban a venir a vivir acá. Sí, que creció, no para los que vivían. Impresionantemente. Okay. ¿Y quiénes eran los jugadores? Los empresarios, los habitantes, los políticos. A todos, sin excepción, se les dio jugada. A todos. Y hablando de béisbol, hay que hablar del tema forzosamente. Perdimos ayer, Houston. ¿Cuál es la verdad, cuál es la realidad de la negociación que se hizo para vender el estadio icónico que estaba en la avenida 30? No se vendió, esta es una... Lo han usado y cada vez que lo usan los detractores, más me sube. Pero yo no soy tu detractor. No, no, llega el momento. Iniciando la administración, bueno, en esa época Comercial Mexicana, hoy Soriana, y me dicen, ¿cuánto vale el estadio? Póngale precio. Yo tenía un sueño. Construí una unidad deportiva. El estadio estaba sobre
10.000 metros cuadrados. Uh-huh. Agarro y le saco los planos de una unidad deportiva. Esto vale 4 campos de béisbol, 2 de fútbol, 3 de tenis, 3 de básquet, piscina olímpica, pista de bicicleta, área de usos múltiples. Digo, esto vale. Y me dicen los de comercial mexicano, oiga, no estamos bromeando. No, si yo no estoy bromeando. Esto vale. Y el terreno, lo tienen que comprar ustedes en la zona de las universidades. Más de 90.000 metros. ¿Ok? Entonces, no, ¿está usted loco, presidente? Sí, sí estoy loco, esto es un sueño. Un año antes de terminar, viene nuevamente. Me dice, oiga, ¿ya lo pensó bien? Sí, esto vale. Les vuelvo a sacar los planos. Me dice, déjenmelo revisar. Compraron el terreno, se lo compraron a Hendrix y a Rodolfo Rosas en la zona de las universidades. Uh-huh. Compran las 8 o 9 hectáreas, se construyen todos estos espacios. Esa es una de las mejores unidades deportivas del sureste de México. Ahí está. O sea, fue un trueque. Un trueque. Pero hoy las puras 9 hectáreas, Jonathan, vale 4 o 5 veces más que la hectárea de allá. Un campo de béisbol, hay 4 allá. Nunca se vio un peso. Yo lo pasé al cabildo, aquí está. Aquí están las especificaciones, teníamos todo. Se aprueba, sí se aprueba. Y se hace eso. Nunca se vendió. Jamás pasó, hubo un centavo. No hubo dinero, nunca. Esa es la historia del campo de béisbol. Ahorita en la campaña lo sacaron y a todo dar. Porque, ¿sabes qué fue lo que más me criticaron? Que alejaba yo el béisbol de la gente de Playa del Carmen. ¿Hoy quién vive en esa zona de Playa del Carmen? Nadie. Son puros comercios, empresas. Bueno, sí, hay habitantes, obviamente, ¿no? Más que nada, pero turísticos, se hicieron puros departamentos. La gente de Playa del Carmen se fue a esa zona. Hoy el 90%, el 80% de la población, miento, ya Villa del Sol es un buen porcentaje. El 40% de la población vive en esa zona. Las 4 escuelas, las 2 universidades, CONALEP y todo eso, están al lado de la unidad deportiva, dándole servicio a estudiantes. ¿Por qué eso, sin ser presuntuoso, eso se llama visión? Tienes todos los planos y sabes dónde va a estar el crecimiento de Playa del Carmen. ¿A dónde mandas una unidad deportiva? ¿Dónde se va a requerir? Y allá la mandamos. Interesante, ¿no? Es interesante, pero a ver, a un lado la imagen empresarial, la imagen del político. ¿Por qué Mendicuti es reconocido como parte de la clase política, de la élite política? Porque maneja un concepto clave, la credibilidad. Y rentabilidad. Y también rentabilidad. Sí, sí. Bueno, la rentabilidad la tienes muy clara porque tienes una formación gerencial interesante. Pero la credibilidad es un concepto muy abstracto que no solo el político la puede oler. O sea, el olfato del político es especial. He visto políticos. No tengo COVID, ya olí el tequila. He visto políticos que han entregado obra muy importante y que no les reditúa credibilidad. Esos son ingenuos. ¿Ah? Sí, está bien, lo hiciste, pero ¿y cómo la vendiste a la población? Te lo demandaron. ¿Cómo te lo demandaron? ¿La gente se sintió satisfecha o no? ¿Cómo resolviste la contradicción entre los que lo aceptaban y los que la querían? Los políticos somos unos hijos del conflicto. Somos unos hijos del conflicto. Buscamos el conflicto. Para nosotros el conflicto es esencial. No podemos vivir sin el conflicto. Y Mendicuti, revisemos su trienio, estaba bien. Era un guerrero. Todos los días se levantaba a las 5 de la mañana y empezaba a buscar. Sí, como no. Yo me lo topaba siempre tempranito del ayuntamiento. Pero era el conflicto. El conflicto entre los que lo querían y los que no lo querían. Lo que quería hacer y los que se oponían a lo que hacía. El conflicto para el político es clave. Sí. Sí. Somos los hijos del conflicto. Sí. Y cómo resolvemos el conflicto, eso nos da capacidad de gobierno, de estabilidad política. Eso se come aparte. Eso no tiene que ver con los empresarios. Eso es otra cosa. Los empresarios, sus grafiquitas, todo es muy bonito. No, no. El político huele, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor, porque sí se convirtió en un escándalo el tema del estadio. Pero a lo mejor no lo supo vender en ese momento. Porque fíjate,
Lo que él dijo ahorita es muy importante. Sí. Ciertamente, donde está esta unidad deportiva, hoy por hoy, es más rentable que donde estaba el estadio de béisbol en aquel entonces. Pero en aquel entonces, prácticamente Playa del Carmen era el primer cuadro de la ciudad. Sí, pero hay un tema. Tú vas a ser egoísta. ¿Podrías ser egoísta con tus hijos? No. Por supuesto que no. Yo tenía 2 años y medio, sin ser presuntuoso, de un éxito todos los días, trabajando todos los días. Y tenía que correr un alto riesgo. Sí. Tenía que correr. Digo, a ver, si me quedo en mi zona de confort, como dice don Tomás, el político siempre está en el conflicto, pues tal vez no trascienda. Claro. Tal vez en ese momento me criticaron. Hoy mis propios detractores, los que me agredieron y todo, saben que lo que hicimos estuvo bien. Sí. Pero hablamos que la historia es el mejor juez. Sí. ¿Ok? Corrí ese riesgo. Hoy, el día de hoy, puedo caminar por las calles de Playa del Carmen. Es que es muy interesante eso. Sin seguridad. Pero esa es una perspectiva política. Y te dicen, y te saludan, señor Mendicuti, hoy fuimos a un restaurante a comer. Nos saludaron 5 mesas. No conozco a ninguno. No conocía yo a ninguno. Pero te saludan con respeto. ¿Qué tal? Buenas tardes y todo. Y eso no se compra, don Tomás. Eso no se compra. Eso lo vas sembrando y vas cosechando. Tienes que correr riesgos. No puedes estar en tu zona de confort. Mejor no te metas. Claro. Ese sí fue de alto riesgo. Definitivamente lo reconozco. La tranquilidad de hacer las cosas transparentes. Hace 2 años, pues una anécdota. Acuérdate que Mario Villanueva decía que tranquilidad viene de tranca. Fui me invitaron a México. Están interesados en un terreno que tengo para poner un negocio. Llego allá y llegué 5 minutos tarde. Por el tráfico de la Ciudad de México, y fui con un corredor de bienes raíces. Salió el director general y le dijo, te dije a las 5 en punto, y dijo, señor, el tránsito está pesado, ese es tu problema, te dije a las 5 en punto, en un mes te vuelvo a recibir. Caminó y regresó, oiga, usted es el señor Mendicuti, sí, Gabriel Mendicuti, dice su secretaria, cancelan la reunión, vamos a las salas juntas, que no entendía. Resulta que era el que hizo la negociación de Comercial Mexicana. En esa época tenía puesto intermedio, ahorita el director general de esa empresa. Me dijo, nos conocemos. Te olvidaste, amiga, a ver, qué loco estabas. Me dijo, qué loco. Nos pusiste a parir 2 años. Al final te saliste con la tuya. No, yo, el estadio está allá. Y le recibo por tu actitud transparente de esa época. Por eso estás sentado conmigo. O sea, vuelves a cosechar. Claro. Cuando hace las cosas bien, sí. Pensando en la gente. Corrimos riesgos, lo reconozco. Es que hay un concepto que nos diferencia a los políticos de los empresarios. Los empresarios entran a escena con un poco más de certidumbre. Negocian para lograr la certidumbre. Claro. El político puede entrar en total incertidumbre. Y es que, sí totalmente de acuerdo. Y va haciendo, nada más va oliendo y va tocando y luego... Por eso, cuando oigo análisis de que, bueno, este que no tiene, que no, aunque tuviese todos los conocimientos, el olor político lo va a agarrar y va a decidir. Y también la humildad, Tomás. Yo me acuerdo, ya hay un presidente municipal electo, y digo, ¿a quién le pregunto? Pues a los que ya fueron. Me siento con Carlos Cardín, que es de línea dura, y te dice, tienes que hacer esto, esto y esto, Mendy. Ok, termino con él, 3 días después me siento con Arturo Contreras, y dice, Gabriel, ve que haya agua, que no haya basura, arregla las calles de alumbrado público. Y va a ser el mejor presidente municipal de Playa del Carmen. Tomás nota. Me siento con don Miguel Borges. Le digo, Miguel, ¿usted qué haría? Empuja el carrito. Eso me faltó a mí como gobernador. ¿A qué se empuja el carrito, don Miguel? Gabriel, un día a la semana, sube otros cachorritos, un carrito de súper, y anda a comprar el súper. Te van a decir, te vas a enterar de lo que tu gente que te rodea no te dice. Y lo sigue una vez a la semana, empujar el carrito. No sabes lo efectivo que es escuchar a la gente. Claro. Escuchar a la gente. Pero desde la perspectiva ciudadana, es decir, que me vean haciendo lo que ellos hacen. Que de momento me pueden ver en un turicún o un Ruta 2. Enrutados. ¿Ah? O en la cola del cine. O en la cola del cine. Un día salí con mis cachorritos en la cola del cine
lleno, era, solo había dos cines en Playa del Carmen allá en la plaza. Sí, cómo no. Llego, estoy en la cola, estoy a 25:30 de la taquilla. De pronto viene un señor con tres boletos. ¿Y eso qué es? ¿Para qué pasa usted, presidente, con sus hijos? Dijo ella, hay 25 alante de mí, es una falta de respeto, le digo. Claro. Y se los devolví. Y la gente de atrás se los sobra. Por esto queremos en el discutir. Me dice, no puedes. Eso es credibilidad y eso es política. Y populismo, pero. No. Eso es el concepto de populismo. Perdón, pero ese es un concepto falso, no es categoría política, no es categoría. Pero científica. Se puede considerar. Pero es que la credibilidad se gana así. Sí. Y sin duda, porque el hecho de hacerte un ser humano común y corriente, de quitarte la investidura, de quitarte todo, o sea, es muy complicado. Tienes que soltar egos, tienes que soltar muchas cosas. Pero es cuando es natural, Jonathan. Vengo a cenar un día con mi esposa, aquí tarde, 4:00 p.m, en un restaurante de la zona hotelera. Y ya me dieron las 6:00 y le dije, ¿y si nos quedamos a dormir? Bueno, y siempre en la camioneta teníamos ropa y todo. Entonces habíamos pedido pues, camarones, res y una botella de vino tinto. Me agarro y le digo, bueno, si ya nos vamos a quedar, pues tomar otra botella. Llamo al mesero y me dice, pero primero pagas esta cuenta. Oye, a lo pues, mejor... ¿cómo me vio vestido? ¿No? Mi esposa se molestó y digo, pues tranquila, no sabes lo hermoso que sigue siendo mortal, le dije. Sí. Claro, pagué, le digo, y la otra tengo que pagar por adelantado, le digo. No, son cosas, son anécdotas que te dicen, bueno, sigo siendo mortal. Gente que tiene 5 o 6 de seguridad, no ha hecho nada, no se le cayó su servilleta, se la está recogiendo. No, eso sí es cierto. Yo repartía mi revista. Sí. Porque yo empecé. 4 de la mañana. Empezaba yo a las 2 de la mañana a repartir la primera en Cancún y así. Y ya como a las 5 o 6 de la mañana estaba yo en Playa del Carmen. Y a las 6, 7 estaba en el ayuntamiento, ¿no? Porque también repartía en los cafés y todo. Entonces siempre me topaba con el presidente municipal, ¿no? Era muy, muy interesante verlo que él llegaba solo, sin escoltas, sin nada. O sea, sí tenía escoltas, sí iba a los eventos con escoltas, porque yo lo recuerdo perfectamente. No como ahora se acostumbra, 2, 3 nada más quizá. Pero a las 6, 7 de la mañana que yo lo veía llegar al palacio, llegaba él solo en su camioneta. Sí. Solito. O sea, hay anécdotas para la historia. Una, pero bueno, el tiempo es oro. Con Carlos Carrillo, Jonathan, para resolver el tema de los maestros. Bloqueadas todas las carreteras. Y hicimos una presión dura sin lastimar a nadie, claro, presiones psicológicas y todo, porque descubrimos que los que estaban allá pues eran paramilitares. Y eso jamás ha salido a luz pública, hoy lo voy a decir. Dilo, por ya favor. Ya que el señor. Sí. Y me llegan allá a las 11:30 de la noche a la Secretaría de Gobierno y quieren resolver el problema. Recibo a la gente, me dice, pero es en Oaxaca. Ahí no entiendo. La guerrilla de Oaxaca. ¿Y cómo va a funcionar esto? Usted llega en el avión, pasamos por usted. Estás hablando cuando avión, ya era secretario de gobierno. Secretario de gobierno. Y le llevamos a negociar. Ok, sí, voy. Entonces le pido a Roberto Borges el avión para ir el domingo. Digo, ¿quién me acompaña? Y le hablo a Carlos Cardi, que era uno de mis asesores. A los malos hay que tenerlos cerca, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, Charlie, con todo el afecto. Un demonio, Carlos. Un demonio. Y le digo, Charlie, hay este tema. ¿Qué quieres, Wendy? Estoy buscando que me acompañe. Yo voy, me dice. Nos fuimos los dos. Digamos, efectivamente. A él le encanta nosotros. Eso. Nos llevan afuera de Oaxaca, sus mejores mezcales. Terminamos el conflicto. Ya nos dimos la mano. Ya, ustedes de palabra, en ese momento se comienza a levantar. Y ese día se acabó el conflicto. Y me dice, ay, no le dio miedo. Hoy tal vez lo pensaría 2 veces, pero en ese momento, no lo sé, quien te quiere hacer daño, Tomás se lo hace. Ellos tuvieron toda la oportunidad, nunca como secretario de gobierno anduve con Guarura, tenía yo un chofer nada más para no manejar, sí armado, pero no tenía una. Claro, no como se estila ahora. Oígame, para avanzar en los temas. Tu candidato para sucederte era Román Quianal, evidentemente. Eso es una
Eso es una historia, pero no es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Pero ahorita vemos eso. No, yo ¿tú te imaginaste que tu tesorero, al que dice Miguel Ramón que él te puso, ¿tú te imaginaste que él iba a ser tu sucesor? Cuando termina el primer año y empiezo a oler, como bien dice Tomás, que traigo el control, no me quiero ver como un político malagradecido. Testigo, el gobernador Joaquín Hendricks, lo invito a desayunar después de mi primer informe. Digo, gobernador, le digo, están saliendo bien las cosas en Playa Gabriel, como nunca, estoy muy contento contigo. ¿Qué quieres? Pues hablar de mi sucesión. Oye, me dice, está muy lejos, faltan 2 años. Está a la vuelta, le dije. Ya pasaron, eran 1096 días, ya pasaron 370, 380 días. Ya me quedan mucho menos, le dije. Quedan 716 días, le dije en la mesa. ¿Qué estás pensando, Gabriel? ¿Dar 3 nombres? Y usted elige. Nombres: Arturo Castro, Román Quiam y Carlos Joaquín. Son los 3 que a mí me gustaría que usted eligiera. No quiero equivocarme en esa mi primera participación en la política. El que elige es Joaquín Hendricks. Claro, sí. Claro, por supuesto. Yo me enteré de Román es mi brother, mi hermano, jamás lo he negado hasta el día de hoy. No, claro. Su hija está en el cabildo conmigo, me dice tío, me quiere muchísimo la niña. Yo me enteré de un vericueto, vamos a decirlo así de manera coloquial, en el aeródromo de Playa del Carmen. Creo que el entonces gobernador Joaquín Hendricks volaba, no sé si a Chetumal o a Cozumel. No, fue en el aeropuerto aquí, fue una reunión dura. Y sí, fue una reunión dura entre tú y él. Y Félix, todo Félix también. También estaba Félix, eso no me enteré. Pero bueno, y que tú... A lo mejor lo niegan, ahí estaba Félix también. No Félix, sé. Félix era el candidato. No sabía que estaba él, si no se lo hubiéramos preguntado en la vez anterior que estuvo acá. Ahí estuvo. Pero me enteré que fue muy ríspido y que tú... le increpaste al gobernador, porque además tenías mucha autoridad. Acuérdate que sale un cuarto. Arturo se elimina, él mismo. Sale del equipo. Claro. Y don Miguel va a hablar conmigo. Don Miguel le dijo, ya estamos cuarto para las 12. Joaquín Hendricks quería que fuera Miguel Borges. A la última semana, las últimas 2 semanas, todo ves a don Miguel, tenemos acuerdos, gobernador. Tenemos acuerdos. Entonces me manda a buscar al aeropuerto, aquí a la pista, y platicamos, pues... duro, como dije hace un rato, pero con muchísimo respeto. Y él ya estaba en el avión, se bajó, mayor, discutimos allá. Tenemos acuerdos, gobernador, le dije. Usted me dijo que la política son acuerdos. Ok, vamos a la sala. Nos fuimos Félix, él y yo. Y me decía a Joaquín, el gobernador, perdón. Joaquín, bueno, ahorita sí le puedes decir Joaquín. O sea. Me decía, a ver, dime quién. No, le dije, tenemos un acuerdo. Yo seleccioné a 3, uno ya no está, usted decide. Pero tú dime, en este momento dime tú. No, es decisión de usted, gobernador, no mía. Y él decide por Carlos Joaquín. Así está. Yo no decidí. Yo sí crecí a 3. Me ocupé. Fue como el tercero en discordia, ¿no? Don Miguel. No, Carlos. No, a los 3. A los 3, de verdad, les abrí la cancha. A ver, ¿tú dónde eres fuerte? Tesorería, crece. Román, desarrollo social. Tenía 7 u 8 direcciones. Deporte, cultura, educación. Desarrollate. Arturo Castro era de mis operadores. También tenía gente... Se divide el equipo. Le dije, al final vamos a converger en uno, todos. Al final lo hicimos, tuvimos ese control. Tal es así que ganamos con el 86-88% de la votación. Esa es la realidad, Jonathan. Testigo Félix, testigo Joaquín Hendricks, que estuvimos en esa reunión. Sí, estuvo dura. Ese es un estilo político con la partitura de partido de Estado. Claro. O sea, pero lo importante es que no se comportan como gerentes, se comportan como políticos, saben dónde están las decisiones políticas y no me meto, respeto. Hubiera sido soberbia de mi parte. No, y casi un suicidio. Un suicidio, claro, por supuesto, claro, yo lo entendí. Eso es muy importante, el político pelea, agrede, discute, insulta, pero sabe bien que hay líneas que nunca traspasará. Sí, pero el tema, don Tomás, que esos acuerdos los hicimos 2 años antes. O sea, sabían acuerdos. Claro, eso es muy importante. Es la parte que no se sabía. Es la parte que yo le reclamo al gobernador Hendricks. Le digo, no, tenemos acuerdos, es lo que decía. Al final me dice, quiero a don Miguel. Yo también, hasta el día de hoy,
permanentemente tengo contacto con Miguel Borges, lo aprecio, lo quiero, es un tipo que me enseñó mucho. Sí, no era una cuestión personal. No era personal, nunca fue personal. Claro. Y es ese comportamiento el que hizo que se alargue la vida del sistema, porque el sistema ya estaba tocado de muerte desde principio del año 2000. Uh-huh. Y fue estos comportamientos que ahora nos describe Gabriel, los que hace que todavía la credibilidad y la gobernabilidad la podían mantener hasta que llegó lo que tenía que llegar, porque nada es infinito. Y como en el béisbol se cometen errores, Tomás. ¿Sí? En el 2013 ganamos todo, solo perdimos una diputación en Cozumel, ganamos 14 diputaciones, ganamos todas las presidencias municipales y alguien se creyó que era él y no era el equipo. Si se hubiera mantenido ese equipo en ese orden y con esa visión, la historia sería diferente. ¿A qué te refieres? Había ya te dije los años. Había dónde elegir. Había dónde elegir para suceder. En el pugilato de quién debía ser, quién no debía ser, pues, hay rompimientos. Hay rompimientos. Se rompieron acuerdos también, ¿no? Por supuesto. Por supuesto se rompieron acuerdos. Pero en fin. ¿Cómo llegas a ser coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto? Tengo entendido que el que me recomienda con él es Pepe Chapur. Ni siquiera Roberto. Un día me habla Roberto, me dice, vas a ser el coordinador de Enrique Peña Nieto. Le digo, ¿y calidad de qué? Le dije, estoy bien en agricultura y ganadería, déjame aquí. Le digo, o sea, yo era el secretario de Agricultura y Ganadería del Estado. Y me dijo, no lo sé, Gabriel, pues me mandó a buscar, aquí estoy con él, te lo voy a pasar. Y me lo pasa. Me dije, tal Gabriel, Enrique Peña, de este lado, me dijo, oye, tengo información tuya, me pasaron una tarjeta, quiero que tú seas mi coordinador. Ok, está bien, señor. ¿Así? Así, ¿eh? Sí, sí le tocó varias de esas a mi compadre y hay, Borges. Y hay otras que porque, no, yo me acuerdo, yo difundo que Félix González iba a ser el segundo de fórmula de Jorge Emilio González Martínez para candidato a senador. Uh-huh. Y Beto no lo sabía. Me manda un mensaje por el BlackBerry. Oye, compadre, ¿es cierto eso? Digo, sí, sí, es cierto. Bueno, en dos ocasiones, en una ocasión, ¿no? Entonces, en una ocasión, ya me hablan. Hay una reunión, me llama la Secretaría de Gobierno. Y veo un número de México. Lo contesto. Gabriel Mendicuti, a sus órdenes. Enrique Peña, de este lado, es el presidente de la República. Luego tengo amigos, jodones. Estuve a punto de ser grosero, pero di la prudencia, di. Y sí, sí es. Sí es. Y le digo, a sus órdenes, te va a hablar mi consejero jurídico, tengo un tema, quiero que tú me resuelvas en Quintana Roo. ¿Ok? Y cuelgo. Y antes que me hable el consejero, no me acuerdo el nombre ahorita, le hablo a Beto. Le digo, Robert. El gobernador, dice Robert. Sí, sí. Digo, y Robert, me hablaron. Dice que es Peña Nieto. Pásame el número, Gabo, te lo paso. Dice Roberto, no manches. Es el privado de él, dijo. Le voy a preguntar qué quiere. A ver, Roberto, si me habló. Claro, no, y no te habló a ti, es porque. Oye, la vas a regar. Sí, dije. Claro. Y me dijo, ok, ¿te ocupas? Sí, sí, claro, me tengo que ocupar. El día siguiente estábamos en el Palacio Nacional. Ya me dijeron que se trataba. Y lo resolvimos satisfactoriamente. Pero fíjese nomás, don Tomás, a esto es a lo que yo me refiero. De todos los presidentes municipales en turno en la segunda etapa de Joaquín Gendriz Díaz, muy pocos, y hablo de muy pocos, quizás sea el único que podía hablarle o hablarse del tú a tú con el gobernador en temas de sucesión. Después. Pero eso es humildad. No, no, eso es poder político. No, pero además sabes que te vas a enfrentar con el gobernador, ¿para qué? Después entra Félix González, ¿no? Y Félix González no lo trata como a todos los demás. Le da el trato especial. Sí, la verdad que un sí. Trato especial que yo no comprendo hasta ahorita cómo lo consigue. Y luego entra Beto Borges. Es que Félix. Y pasa lo mismo. Félix es muy astuto y muy perverso. Pero además no lo dejan ser gobernador. Además, no lo dejan ser gobernador. O sea, yo creo que dijeron, ya, a ver, ya, hasta aquí, ya. Porque tuviste mucho poder. Digo, tuviste porque obviamente el poder que tienes ahora no se compara con el que tuviste. La perversidad de Félix es muy grande.
Félix, no me nombra secretario de gobierno porque el acuerdo era que era Abushovsky, Eduardo Espinosa, uh-huh. pero Espinosa pierde la capital, acuérdate, en la campaña sí, de no. Félix, me dice, tú te vas de secretario de gobierno. Por supuesto que no, le dije. De hecho, no voy a estar en tu gabinete. ¿Cómo? No voy a estar, Félix. Para mí la política ya la probé, debut y despedida, me voy. Y me dijo, bueno, entonces, nombro a Eduardo Espinosa, pero te quedas un año, me dijo. Te quedas un año, me dijo. Y Eduardo va de secretario de gobierno. Si no te quedas, Eduardo no va. Y hacemos esa pequeña negociación. Pero la perversidad de Félix. ¿Pero por qué eres indispensable? No soy indispensable. No, bueno, o aparece, resuelvo, o aparenta ser indispensable. Resuelvo problemas. Y Félix, tienes ambición, tiene, porque no ha muerto, tienes ambición. Y esa perversidad, en muchas ocasiones te hablaba, oye, Gabo, este tema, ¿cómo? Resuélvelo, tú sabes. Echas a andar la imaginación y lo resuelves, y lo resuelves. En una época, en una reunión de gabinete, no digo nombre, termina la reunión de gabinete, y uno de los secretarios dijo, gobernador, siento que lo que hace Mendicuti es una falta de respeto. Teniendo un secretario de gobierno, en tu nombre nos llama para resolver temas. Ya había terminado la reunión de gabinete, y Félix comentó, encargo temas importantes a Mendicuti, y normalmente me dice, a la hora, dos horas o al día siguiente, listo líder, ya quedó, me resuelve. Si él habla en mi nombre, es porque soy yo el que lo quiere. Yo me sentí mal, sabes, mi voz, Eduardo, gran amigo hasta el día de hoy, de Félix, le digo, es cabrón, hijo. No quisiste el puesto, bueno, ayúdame. Claro. Y esa es la parte donde trabajo con él de la mano, muy hábil para las campañas, muy hábil para persuadir y con una visión de Estado grande y sus perversidades sin maldades. Esa es la, como yo defino a Félix, perverso o malo. Tú resolviste el tema de Chacho, ¿no? De la cárcel. No. ¿No? No. ¿Tú hiciste que volviera Magaly a Chacho al PRI? No. ¿Tampoco? Bueno, Magaly me sentaba ya a su mesa y platicábamos, conversábamos, y eso ayudó a que regresara adelante. Pero es hacer política sin hacer política, sin hacer política, diría yo. Estás platicando con, y de una u otra forma convenciendo, Jonathan. Pero eso es lo importante. El político debe de aceptar, pero no fui yo. O sea, me senté y dije, si pasó y si en algo ayudó, pues que a todo dar, ¿no? Sí, pero eso es política, ¿sí? Yo vi a Gabriel una o dos ocasiones cuando fue secretario de gobierno. ¿Cómo te sentiste siendo secretario de gobierno? Muy bien, después de la presidencia municipal. Todas las secretarías las disfruté, agricultura y ganadería, casi 5 años, Sintra, 3 años, la verdad que hicimos cosas muy bonitas, muy bonitas. Pero la secretaría de gobierno, cercana a la gente y cercano a los secretarios, te deja operar y te hace operar todo. Con Beto tuvimos acuerdos, o sea, todo el tema de recursos y todo lo manejaba otra persona. Y toda la parte política me la delegó. Y eso era una operación increíblemente bella. ¿Por qué? Porque estás pendiente del gabinete, que el secretario de Salud, el secretario de Educación, el de Obras Públicas, todos estén enfocados en atender y recibir a la gente. ¿Sí te dio un engancha? Por supuesto que sí. ¿Solo al final no te cumplió? Pues deja de cumplir. Habían acuerdos. Y por eso no los cumplió. Pero al final, de la asociación, a eso te refieres nada más. No cumplió. Pero en gobierno, sí. Me dejó ser y me dejó hacer, ¿no? Y la verdad, Roberto me dejó ser y me dejó hacer, ¿no? Ahí están los resultados, te repito, en el 2013 recuperamos Cancún, recuperamos todo, excepto la Diputación de Cozumel, todo lo demás se ganó, pero no lo gana Mendicuti, lo gana un equipo completo de presidentes municipales, operadores, bellísima la operación en el estado, bellísima, la verdad de las cosas que me gustaron mucho, ¿no? Acercarte a la gente, convencer en los pueblos, todo, a los líderes, hacia un solo objetivo. Porque era de los secretarios de gobierno que se sentaba también con la oposición. Por supuesto, o sea, ahí estaban las claves. Lázaro Cárdenas con Jocelyn, por ejemplo. Sí, Jocelyn. Apostábamos, aposté con Julián Ricalde, aposté con Jocelyn, que les íbamos a ganar. Pagó el desayuno. Porque con Julián, pues, cuando llego, estaba sumamente enfrentado a Beto, pero fue horrible. Sí. Le dije, ya, me fue grosero conmigo, le dieron la oportunidad de sentarme, nos sentamos,
vamos a reunirnos todos los lunes, Julián le dijo. Y si ustedes se fijan de que yo llego, Julián, fue bajando su actitud hacia Beto. Eso, entramos a un clima más relajado a la elección. Ya un mes antes de la elección me dice, oye, yo creo ya tenemos que dejar de vernos. Adelante, ¿quién paga el desayuno? Ya me estoy enamorando. El que pierda, salud, el que pierda. Lunes de la mañana le hablé, había ganado Paul, y le dije, ¿cómo ves? Listo, Gabo, miércoles te veo, vamos a desayunar. Fuimos a desayunar bien, platicamos. Ya grandes amigos, como hasta el día de hoy, por cierto, para mi gusto en el tema del PRD, hasta el día de hoy, de los mejores políticos, y un buen tipo para la gobernatura, candidateable al 100% Julián a la gubernatura. Me gusta su estilo. Hasta suena como grito de guerra. Es frontal. Aunque parezca propaganda, yo creo que el único político que tiene valía dentro de lo que es hoy el PRD es Julián Ricalde. Todos los demás, pues la verdad, no es nada. Julián Ricalde le da un impresionante valor, pero sí, por supuesto. Pero porque es político, político, eso no es. Frontal igual, no anda con rodeos. Ya lo invitamos aquí, pero no ha querido venir. Sí. Hoy me preguntaron allá los que están formando la alianza PAN-PRD-PRI, ¿a quién ves? Pues el único que veo, honestamente, o de los pocos que veo en ese grupo, a Julián. Talento, capacidad, operación, me cae bien. Me cae muy bien. Claro, ¿no? Sí, es. Además, tiene la experiencia ya de que gobernó. Uh-huh. Entonces, pero una carta. El tiempo todavía no ha terminado. Y Gabriel Mendicuti todavía tiene muchas cosas y muchas tareas pendientes que hacer políticamente en el estado. Al menos en solidaridad. Desde luego, estamos viviendo momentos muy interesantes en donde la estabilidad política y la gobernabilidad parece que se tambalea, pero sin duda los miembros, los que saben hacer, los que saben hacer volar el avión, tienen una responsabilidad. Eso es inevitable. Estén o no estén en uno u otro partido. Es totalmente de acuerdo. Todos tienen hasta que se muera. Y es más, hasta después de muertos se les sigue escrutando. Y digo, me estoy acordando de cómo plantearlo, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de volver a ser presidente municipal? ¿Realmente en el 2016? En el 2016 era el acuerdo que se rompió. Yo iba de candidato, no Philly. Después, cuando se rompe el acuerdo, me invita la coalición. Te invita a Carlos Joaquín. Hay unas diferencias de cambios de regidores y todo. Y mira, yo en ese aspecto sí soy, vamos a decir, por la palabra correcta, sensible. Si ya tienes un acuerdo y te lo rompen, yo no voy a trabajar de esta forma. Yo no sé si fue Carlos o su equipo, cambiaron toda la estructura del cabildo, le dije, mira, prefiero no, hasta aquí llego. Pude haber sido, mira. ¿No te arrepientes? No me arrepiento, por supuesto. Jamás, jamás. Sí, porque si tú hubieras sido el candidato, no hubiera sido Cristina la presidenta municipal. Pero no me arrepiento. Mira, hay cosas, cuando tomas decisiones, Jonathan, no puedes arrepentirte. Porque aparte de esas decisiones, a partir de esas decisiones, también surgen cosas buenas, aún la persecución y todo lo que hicieron contra mí. Pues de una vez ya prácticamente me juzgaron. ¿Quién te persigue, Carlos o su gente? Lo ignoro, hay una cabeza. Alguien lo permitió. Claro, alguien tuvo que haber. Alguien lo permitió, ¿ok? ¿No crees que lo haya ignorado el gobernador? No quiero juzgar ahorita. Me aprendieron, me juzgaron. 4 meses después, libre, inocente. Además, inocente. Un juez determinó, no hay nada que perseguir. Como fue desde el principio, ¿no? Entonces, pues adelantaron mi juicio tal vez 10 o 15 años, ¿no? Tal vez claro. Mucha gente iba a estar hablando mucho tiempo, me juzgaron y exonerado, inocente. Y todo lo que pasa, a mi gusto, a mi sentir, yo soy muy creyente, Dios no se equivoca. ¿Te dolió mucho? No, en ese momento me da un golpe en el corazón. Claro. Que si no hubiera estado en ese lugar, a lo mejor no muero. Si hubiera estado haciendo ejercicio, montando bicicleta como me gusta, y me da ese golpe en el corazón, no la cuento. Me dio allá, estuve a 15 minutos después de estar en el hospital conectado, aparatos, oxígeno y todo. Y me dijo el doctor, te salvaste, dale gracias a Dios. Entonces, si no estuve encerrado 94 días y voy a vivir 15 o 20 años más, primero Dios, bueno, pues
Algo bueno pasó de eso. Si supieras quiénes lo hicieron y tuvieras la oportunidad de cobrar venganza. No, hombre, por supuesto que no. Lo que pasa siempre, decía un buen amigo, lo que viene conviene. Por supuesto que no. O sea, ¿venganza de qué? Conoces a tus amigos, conoces a tus enemigos, te salvan la vida. Ellos lo hicieron, es su tema, es su bronca. Claro. Ellos con su conciencia. Yo, ¿quién soy para juzgarlos? Cero. Estoy en paz, estoy tranquilo. Busco la presidencia municipal ahorita, agarro un partido que no existe, sin estructura, y se vuelve la tercera fuerza política. Arriba del PRD, arriba del PRI, primero Morena, segundo el PAN, tercero Fuerza por México. Y hace 4 meses, 5 meses, no existía, Jonathan. Así es. 4 actores, 5 actores, Tirso, Nabil, aquí en Cancún, Isaac y un servidor. 4 personas hacemos, sin estructura, sin dinero, hacemos un partido que no existía hace 6 meses, lo hacemos el tercero en el estado. ¿Sabes qué? Eso es meritorio. Para mí, estoy satisfecho con toda esa gente que creyó, la mayoría jóvenes, mujeres, que jugaron a favor de nosotros. Claro que estoy contento. Qué bien, pues bueno, Tomás. No, yo que, hay que de concluir verdad, ya muy, muy agradecido de que hayas aceptado estar en esta mesa y sobre todo que hayas dicho lo que dijiste, porque creo que lograste transmitir lo que un político tiene que hacer, más allá. Sí. Fuiste, bajaste y volviste a construir. Los políticos son indestructibles, pero también se pueden destruir cuando ellos dicen ya, ¿no? Esa es la gran diferencia y creo que aquí tenemos un compromiso con la clase política. La clase política, independientemente de donde vengas, somos políticos, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Somos políticos. Pues bien, pues hay que despedir el programa, don Tomás. A mí me tocó abrir, o a usted le toca cerrar. Pues a todos aquellos que nos ven, que nos oyen, muchas gracias por seguirnos. Esperamos de que puedan ver totalmente esta entrevista muy interesante con Gabriel Mendicuti. Creo que deja muchas enseñanzas, aclara muchas cosas y pone muchas dudas en otras. Todavía bueno, más. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Gabriel. Como Netflix, no hay dudas, no hay continuación. Claro. Gracias a ustedes, don Tomás. Despídete del auditorio, doctor, por favor. Pues muchísimas gracias por este privilegio, platicar esta forma tan amena de lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, pero sobre todo que hemos sido de una u otra forma artífices en algunos temas con grandes genios políticos y ciudadanos de verdad ejemplares. Pues bien, se cumplió el objetivo de hablar del pasado y de que Gabriel Mendicuti le diera a las nuevas generaciones su verdad. Una verdad que es muy importante que el personaje lo cuente con sus propias palabras, con su propia versión, porque muchas veces se queda en el limbo la idea de lo que dijeron los medios de comunicación o lo que se dijo en Radio Pasillo, y no hay nada mejor que lo que dice el personaje. Así. O sea, para que haya un criterio muy propio y muy personal de cada quien. Así. Muchas gracias a todo el auditorio. Hasta Muchísimas pronto. Muchísimas gracias.